Señor, abre mis labios. Entremos en la presencia del Señor, dándole gracias. Señor, tierra entera, sed ver al Señor con alegría, entra de su presencia con aclamaciones. Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Sirvemos a la presencia del Señor, dándole gracias. Entra del por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Son los que viven en tu casa, Señor. Corrió, he encontrado una casa tan
Su gloria, su maravilla.
el nombre del Señor, entrar en sus atrios trayéndole ofrendas. Mostraos a ti, Señor, en el atrio sagrado, y en su presencia la tierra. Decid a los pueblos, el Señor es rey, el ángel suelo reino se moverá, el gobierno a los pueblos rectamente. Alegres en cielo, goce en la tierra, retumbe el mar y pan con lo llena. Viento de los campos y cuanto hay en ellos, aclame los árboles del bosque. El arte del Señor que ya llega, regirá el hombre con justicia y los pueblos con fidelidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del apóstol Santiago, hablen y actúen como quienes han de ser juzgados por una ley de libertad, pues habrá un juicio sin misericordia para quien no practicó misericordia, pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Bendito el Señor, ahora y por siempre. Solo Él hizo maravillas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado hacia la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos libres de temor, arreglados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, salvación, el perdón de sus pecados. Con la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos
Invoquemos a Dios, que puso en el mundo a los hombres para que trabajasen concordes para su gloria. Y digámosle, ah Señor, que te glorifiquemos. Te bendecimos, Señor, Creador del universo, porque has conservado nuestra vida hasta el día de hoy. Haz que en toda nuestra jornada te alabemos y te bendigamos. Señor, que te glorifiquemos. Míranos benigno, Señor, ahora que vamos a comenzar nuestra labor cotidiana. Haz que, obrando conforme a tu voluntad, cooperemos en tu obra. Señor, que te glorifiquemos. Que nuestro trabajo de hoy sea provechoso para nuestros hermanos y así todos juntos edifiquemos un mundo grato a tus ojos. Señor, que te glorifiquemos. A nosotros y a todos los que hoy entrarán en contacto con nosotros, concédenos el gozo y la paz. Señor, que te glorifiquemos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, Rey de cielos y tierra, dirige y santifica en este día nuestros cuerpos y nuestros corazones, nuestros sentidos, palabras y acciones, según tu ley y tus mandatos, para que con tu auxilio podamos ofrecerte hoy en todas nuestras actividades un sacrificio de alabanza grato a tus ojos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, pones a tierra nuestras plegarias, en la necesidad, y de todo peligro. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Ni les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas. Bienvenidos a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, iniciamos la jornada, nuestra semana, con el favor de Dios. Preside la misa el Venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, colaboradores, encomendándonos a Dios, pidiendo por todos los visitantes, por todos los peregrinos, por todos ustedes, por los bienhechores, vivos y difuntos, por nuestro trabajo pastoral del recinto guadalupano. De una manera especial, vamos a tener en cuenta la 14ª Asamblea de los Obispos, el Sínodo de los Obispos, que se está realizando con el Santo Padre Francisco allá en Roma, este tema tan importante sobre la familia. Ahí están presentes muchos obispos, obispos de nuestra patria, obispos mexicanos, nuestro pastor, el señor Cardenal, don Norberto Rivera. Pedimos que Dios les ilumine, esté presente, sea provechoso para toda nuestra Iglesia. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, ante quien todo corazón está abierto y todo propósito se descubre, a quien ningún secreto se oculta, purifica por la efusión del Espíritu Santo los proyectos de nuestro corazón, para que merezcamos amarte con toda perfección
y alabarte dignamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jonás. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jafa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga pesada para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios, a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: Echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él les respondió: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara su voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar se calmó y calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me rodeaba la corriente.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él. Se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones?
El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Estimados hermanos, una de las características que destacan en la vida de Jesucristo es su firmeza y claridad de sus enseñanzas. En los evangelios encontramos cómo los opositores de Jesús siempre le tendían trampas con el deseo de desprestigiarlo, seguirlo rechazando. Sin embargo, Jesucristo resolvía esas polémicas y las convertía en momentos de aprendizaje para todos sus oyentes. Esto es lo que encontramos en el muy conocido relato de San Lucas, la parábola del buen samaritano que escuchamos hoy. ¿Qué pasó? Se acerca un doctor de la ley para ponerlo a prueba. Y le pregunta: ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Qué bueno que surge esta pregunta, porque esto es lo más importante, conseguir la vida eterna. Ojalá que cada uno de nosotros grabáramos muy bien en nuestra memoria esta pregunta y nos la planteáramos cada día, pues se trata de la vida eterna. Si nuestra vida terminara ya con la muerte, seríamos los más desgraciados de los hombres. La vida temporal, pues, tiene un término, es corta. Todo lo finito es corto, engañoso, pasajero. Siempre la humanidad ha esperado la otra vida. Jesús también habló a menudo de ella y aún decía que esa vida eterna con él ya ha comenzado, ya está en camino la vida nueva. Y que nosotros, hermanos, planteáramos esa vida eterna, ¿de veras la deseamos? ¿Pensamos en ella? ¿Nos esmeramos cada día por conquistar la vida eterna? Bueno, pues ante la pregunta del doctor de la ley, Jesús le contesta, Jesús le rebota: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Bien, con esto mismo el doctor de la ley da la respuesta con los textos de la Sagrada Escritura y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien, y así, pregunta respondida, listo. Ah, pero aquella persona sigue con las preguntas capciosas, sigue con la prueba, sigue con la trampa, y le dice: bueno, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ante la nueva pregunta, Jesús responde concretamente con la parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, lo asaltaron los bandidos y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Pasó un sacerdote judío y luego un levita, que lo vieron y pasaron de largo. Luego un samaritano al verlo se conmovió, se acercó, le vendó las heridas, lo montó en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y hasta pagó todo. Ahora pregunta Jesús: ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo?
quién de estos tres fue prójimo, Jesús da completamente la vuelta a la noción de prójimo. El legista había preguntado, ¿quién es mi prójimo? En sentido pasivo. En este sentido, todos los demás son mi prójimo. Muy bien. Pero Jesús va más allá, más allá. Y Jesús le interroga, ¿de quién te muestras tú el prójimo en sentido activo? En este sentido, somos nosotros, cada uno de nosotros, los que estamos próximos a los demás. El prójimo soy yo. El prójimo somos cada uno de nosotros. Y cuando me doy cuenta de una necesidad y me acerco y me ocupo en ayudar, entonces no debo preguntarme quién es mi prójimo. Más bien, ¿cómo seré yo el prójimo del otro? ¿Cómo seré yo el prójimo de cualquier persona que está a mi alrededor, cerca de mí? ¿Quiénes son los necesitados, los despreciados, los mal considerados, los difíciles de entender? Para entonces yo actuar como prójimo. La clave es, hermanos, la clave es amar al prójimo, concretamente con hechos, si buscamos la vida eterna. Sabemos que la fe y la esperanza pasarán, pero mientras que el amor no pasará nunca. La respuesta de Jesucristo que escuchamos hoy es muy clara, muy concreta. Dice Jesús, ve y haz tú lo mismo, haz tú lo mismo. No es la conclusión teórica de un debate, sino la invitación concreta a vivir la realidad del amor al prójimo cada día. Esto es mucho más que un sentimiento etéreo, fantasioso e impersonal. En la parábola tan expresiva quedan muy mal puestos el sacerdote y el levita, ambos judíos, ambos considerados como oficialmente buenos, y por el contrario, queda muy bien el samaritano, un extranjero. Tenemos en cuenta cómo los judíos no se tratan con los samaritanos por considerarlos de lo peor. Ese samaritano tenía buen corazón y buenas obras. Al ver al pobre mal herido, abandonado, se le acercó, le vendó las heridas, le montó en su caballo, lo cuidó, pagó en la posada, le prometió que volvería. Y todo eso con un desconocido. Y así, hermanos, ¿dónde quedamos retratados nosotros? ¿Dónde quedamos ubicados nosotros? ¿En los que pasan de largo? ¿O en el que se detiene y emplea su tiempo y su dinero para ayudar al prójimo necesitado? ¿Cuántas ocasiones tenemos de atender a los que encontramos en el camino? Familiares enfermos, ancianos que se sienten solos, pobres, jóvenes confundidos o drogados que buscan una redención. Muchos no necesitan ayuda económica algunas veces, sino nuestro tiempo, una mano tendida, una palabra amiga, un acompañamiento, una palabra al que encontramos en nuestro camino, por ejemplo, un compañero de trabajo, un hijo en edad difícil, un amigo con problemas, un familiar en crisis matrimonial, un abuelito o enfermo que ya nadie visita, hermanos. Claro, que resulta más cómodo seguir nuestro camino y hacer como que no lo hemos visto. Es lo más fácil, lo más cómodo, porque seguro que tenemos cosas muy importantes que hacer. No tenemos tiempo. Siempre la excusa, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no puedo. Nunca tenemos tiempo para hacer
una obra buena. Eso le pasaba al sacerdote judío y al levita, y también al samaritano, y el samaritano se detuvo para ayudar concretamente. Los primeros sabían muchas cosas, pero no había amor en su corazón. Así pues, hermanos, el buen samaritano, por excelencia, fue Jesucristo nuestro Señor. El buen samaritano, por excelencia. Él no pasó nunca al lado de uno que le necesitaba sin dedicarle su atención y ayudarle eficazmente. También aceptó la cruz para entregarse por todos y nos enseñó que también nuestro camino debe ser como el suyo, el de la entrega generosa, sobre todo a los más pobres y necesitados. Y la voz de Jesús resuena hoy claramente para cada uno de nosotros. Nos dice Jesús: ve y haz tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Y también, hermanos, a propósito de auxilio, a propósito de ayudar al necesitado, a propósito de tener esta mirada compasiva ante los débiles, aquí está María Santísima, nuestra Madre de Guadalupe. Ella, nuestro auxilio, protección y amparo. Ella es cercana. Toda su persona, su imagen, sus palabras, dedicadas a los demás. Ofrece su generosidad y firmeza para todos los que la buscan. Ella es misericordiosa. La misericordia es la actitud con la que Dios se relaciona con nosotros. De ese mismo modo, Santa María de Guadalupe pide una casita donde pueda ofrecer todo su amor, compasión, ayuda y misericordia a quien se lo pida. Como dice, porque yo soy la madre compasiva. Ella es nuestra guía, hermanos. Nos guía, nos muestra y nos conduce a su Hijo Jesucristo, a la fuente de la vida eterna, a Jesús. En esta Eucaristía, hermanos, le ofrecemos a María Santísima de Guadalupe, le ofrecemos que también nosotros seremos esos buenos portadores de auxilio, de ayuda, de apoyo para con nuestros hermanos. Y así, seguramente estaremos alcanzando la vida eterna que Jesucristo nos garantiza. Así sea. Vamos a continuar con nuestra oración, hermanos, y nos ponemos de pie. Oremos confiadamente por la Iglesia y por todos los hombres. Unámonos a cada petición diciendo todos: te rogamos, Señor. Para que Dios asista al Santo Padre, el Papa Francisco, en su misión de presidir la Iglesia Universal y al Sínodo de los Obispos, que estos días se reúnen a su alrededor, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor guarde a su Iglesia, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda la paz al mundo, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor tenga compasión de los que se sienten solos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor nos conceda la felicidad y la paz, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios nos dé un día feliz, oremos. Te rogamos, Señor. Por los peregrinos ya mencionados, por quien preside la celebración, oremos. Te rogamos, Señor.
Escucha, Señor, la oración de tu familia y concédenos los dones que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios, Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con agrado la ofrenda espiritual que traemos a tu altar, con todo el anhelo de nuestra devoción, y concede a tus siervos un espíritu recto, para que su fe te haga aceptables estos dones, y su humildad los recomiende ante ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera guías a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene.
no cesas, en efecto, de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que, confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo... Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Mauro, San Plácido, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Norberto, al orden episcopal,
a Monseñor Enrique Glenny, rector de este santuario, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz de Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro Salvador, que nos lleva, que nos da la vida eterna. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Thank you.
Señor Dios nuestro, que te has dignado alimentarnos con manjares celestiales, infunde la suavidad de tu Santo Espíritu en lo más íntimo de nuestros corazones, para que se nos convierta en don eterno lo que en el tiempo hemos recibido devotamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenemos una invitación importante. Vamos a escuchar. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, le recordamos de hoy en 8, día 12 de octubre, tenemos la Misa de las Rosas, que se llama. Recordemos que fue el día en que se coronó pontificiamente la Sagrada Imagen y también fue el traslado a esta nueva basílica. Próximo día 12 de octubre, a las 12 del día, es la Misa de las Rosas. Ojalá que inviten a sus familiares y amigos. Y también, como todo día 12 de cada mes, tenemos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7 de la noche. Inviten a sus familiares y amigos, y los que nos están viendo vía internet y estas cosas, que sepan que ahí donde ustedes se encuentren también se unan a nosotros con el rezo del Santo Rosario. Así que el próximo lunes es un día muy importante, ojalá que vengan. Que Dios los bendiga mucho. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. En la paz de Cristo, vayan a servir a Dios y a sus hermanos.